Con este registro de video obtenidos mediante grabaciones de cámaras de seguridad de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, se dio con la captura de uno de los presuntos asesinos de un miembro de la CIPOL en esa localidad surbolivarense. En tiempo récord, el equipo de tareas especiales de investigación criminal e inteligencia con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación se logró dar captura en San Pablo, Bolívar, de Byron Giovanni Cuesta, conocido en el mundo delictivo como Byron por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El capturado fue vinculado a la investigación debido a la recolección de varios elementos probatorios y a la información suministrada por fuentes humanas que lo señalan como el autor material de este homicidio. Como se recuerda, el patrullero muerto respondía al nombre de José Andrés Bernal Rojas, de 25 años de edad. Bernal, como se observa en estas imágenes, sale de las instalaciones de la Fiscalía, al parecer para responder una llamada, cuando fue abordado por su asesino, que le dispara en repetidas oportunidades. El capturado fue trasladado a Barranca Bermeja, donde un juez de la República le define a esta hora su situación jurídica.